Y ahora sí, está con nosotros David Sanjur. Hoy vamos a hablar en Entre Dos de por qué duele el amor. Como dice la canción. Duele el amor, ¿por qué duele el amor? Pues hay muchas formas y muchas razones que se complementan dentro de las funciones y el complemento de amar. Las personas, si aman, les duele, si no aman, también les duele. Entonces, no hay nada. El detalle es que cómo nuestro cerebro asocia el dolor. Ajá. Y las investigaciones todas demuestran que el dolor físico es igual al dolor cuando perdemos a nuestra pareja o perdemos el amor, por decirlo así. Entonces, el cerebro lo asocia de la misma forma. No hay una distinción entre si es físico o es emocional. Cuando tú estás sufriendo, eso significa que estás en temas de pareja, que tú estás amando. Bueno, eso se puede relacionar. Depende del contexto, ¿no? Okay. Si estamos frente a la pérdida de nuestra pareja, obviamente va a existir una fase de duelo. Es decir, hemos perdido algo. En esa pérdida tenemos uno. Lo primero es la negación. La persona que está experimentando o entrando en esto se niega a decir, bueno, es que lo perdí. No, todavía seguimos, todavía funcionamos. Y luego empieza la siguiente subetapa o la siguiente subfase, que es la ira. ¿Por qué no está aquí? ¿Por qué ella no me está acompañando? ¿Por qué ahora estoy tan solo o tan sola? Y así sucesivamente, claro, y así sucesivamente vienen las otras subfases, que es la depresión, la ira y por último, pues la aceptación. ¿Piensas tú, te pregunto como especialista, que por ejemplo la gente dice que se vuelve más complicada después para buscar pareja cuando ya ha pasado por varias relaciones, o que por lo menos dice que dije, ya por lo menos sé lo que no quiero en mi vida, y son un poquito más cerraditos o poco abiertos, claro, para encontrar el amor nuevamente? Sí, bueno, lo que sucede es que la conducta humana va aprendiendo y va articulando nuevas experiencias en la vida. Es como una cadena, un nuevo anillo cada vez, y asimismo la conducta humana va acrecentándose. Entonces aprendemos de nuestra pareja y aprendemos de todo lo que hacemos con nuestra pareja. Lo que sucede en las relaciones de pareja es que hay dos divisiones. La primera es participar de la relación y la otra es pertenecer a la relación. ¿Cuál es la diferencia? Y lo positivo es participar. Participar. Usted como persona participa dentro de una relación, no le pertenece la relación a sí mismo. Entonces lo positivo, okay, siempre va a ser participar. Yo participo con mi pareja y mi pareja participa conmigo. Es bilateral, ¿sí? O sea, no es de un solo lado. No es de un solo lado. No es que mi pareja me pertenece, porque eso de pertenecer ofusca, opaca el amor, y la pertenencia lo que hace es dificultar la relación de pareja porque todo lo decide una sola persona. Pero es irónico. Hay muchas personas que piensan que esto es sinónimo de amor. Exactamente. Hemos escuchado, o mujeres y hombres, dicen que, pero es que él se pone celoso, eso es porque me quiere. Es porque me ama y me siente de su propiedad, e incluso se sienten orgullosos de que te celen y que manifiesten estas conductas. Sí. Y esto, desde mi punto de vista, no es amor. No, definitivamente estaríamos con el ejemplo que da Erika frente a una codependencia y muy próximos a un trastorno de personalidad. Esto es una falta de amor. Obviamente. Una falta de amor propio. Claro, el amor duele desde el punto de vista que el amor propio no está consolidado. Y el amor propio no es más que autoestima. Entonces, ¿de qué se compone la autoestima? Se compone de autoimagen, es decir, yo me veo y me reconozco como lo que soy, ¿sí? En forma positiva. En forma positiva. Y que yo veo como constante. Claro. Bien bonito, Titi, estoy bien bonito. Así es. Tú te miras en ese espejo y te dices, mi misma Shuka. Así es. Tú dale que tú puedes. O sea, eso. Claro, si tú no te haces o te das porras sin, claro, caer en los egocentrismos. Claro. ¿Quién te lo, sí, va a hacer? Es que vamos un tema de autoestima, claro. Para poder amar, tú también debes amarte a ti mismo. Tú no puedes dar lo que no tienes. Claro, entonces el amor duele por ese vaivén. Es que las personas no se aman a sí mismos y entran a una relación de pareja buscando amor, codependencia afectiva. Entran a una relación de pareja porque idealizan al amor y creen que el amor lo puede todo y les va a solucionar su vida. Y eso no es la realidad. Vamos a poner el caso de que hay una persona que está pasando por un mal momento en este momento a nivel amoroso y le está doliendo el, claro, amor. ¿Cómo hace esta persona, Shuka, tú que nos estás viendo, para salir de esta situación? David te lo va a decir. Claro, cuando sufres por el amor, vamos a encontrar sentimientos de depresión, de ira o una emotividad plana.
Claro. ¿Sí? ¿Qué sucede? Depende del motivo y la razón por qué estás sufriendo. Porque puedes sufrir porque tu pareja te es infiel. Entonces, ¿qué debo hacer? Toma una decisión, pero la decisión más prudente y pertinente para ti como persona. Y ahí hay que ser egoísta, pero egoísta en polo positivo, porque tengo que pensar primero en mí para tomar una decisión. Vamos a ese punto, no es malo ser egoísta. No es malo ser egoísta, ya lo hemos dicho en varias ocasiones. Sí, porque se nos ha, o porque hemos crecido con ese concepto de que ser egoísta es malo. Es malo, claro que no. La primera necesidad que como seres humanos debemos cubrir son nuestras necesidades físicas, biológicas, pero también las emocionales. Todos los seres humanos necesitamos vivienda, necesitamos salud, pero también necesitamos recibir amor, y dar amor. Es una capacidad que todos como seres humanos tenemos y la podemos dar y también la podemos recibir. Por eso es de tú a mí, de mí a tú. Pero asociamos la palabra amor solamente en casos de pareja, y el amor puede venir de muchas otras cosas. Claro. Por ejemplo, cuando viene, acaba de pasar hace poco el Día del Amor y la Amistad, y la gente que, ay, si no tengo pareja, ellos que, pero tienes mamá, papá, tienes a ti, tienes tus hijos en caso de que tengas hijos, tienes amigos. O sea, esas son otras manifestaciones del amor, porque solamente nos concentramos en el amor de pareja, y si no tienes amor de pareja, entonces, ay, estás incompleto, estás incompleta. Claro, es un concepto errado también. Completamente, impulsado por una sociedad. Impulsado por toda la colectividad y todo lo que hemos arrastrado a través del tiempo. Y no nos han enseñado a amarnos a nosotros mismos. Entonces, en el primer bajón, sufrimos por el amor y el amor nos duele de múltiples formas. Pero, como dice Erika, no hay un solo tipo de amor y no es el amor de pareja el único. Exacto. Está el amor propio, el amor a tu familia, el amor a las demás personas, y dentro del amor a las demás personas está tu pareja. Te quiero hacer otra pregunta. Hemos siempre estado hablando de la persona que pierde el amor. Pero ahora hablemos de la persona a la que se le muere el amor y decide, dizque, voy para adelante porque no soy feliz. Y porque, porque su amor restó y su amor propio, su autoestima, le dijo, chuta, agarra tus maletas y vete. Hay una canción, se nos rompió el amor se puede romper. Claro. Entonces, esa persona que decide irse, también le duele el amor. Sí, definitivamente sí, que la persona que se retira conscientemente y da el primer paso a retirarse de la relación, está tomando una decisión que ha pasado por otras fases y que obviamente también está mezclando ciertas emociones dentro de su estructura como persona. Ahora, la persona que toma ese paso conscientemente tiene que estar muy seguro totalmente de lo que está haciendo, y también sufre porque pasas por un duelo, indudablemente. Exactamente. Pero es más el amor propio. Sí. Y sabes, si ya no va a funcionar, es mejor dejar eso ahí. Y cuando estás sufriendo en el amor o en reiteradas ocasiones, pierdes tu autonomía, pierdes tu libertad, no puedes salir con tus amistades, no puedes hacer lo que a ti te gusta, estás sufriendo de una forma o de otra, pero estás sufriendo. Cuando no puedes compartir con las personas que quieres, cuando no puedes hacer lo que te gusta, estás sufriendo. Entonces debemos siempre en relaciones de pareja mirarnos y mirarnos a nosotros mismos para percatarnos qué está sucediendo dentro de la relación de pareja, y no solamente en blanco y negro, porque las relaciones de pareja no funcionan a blanco y negro, funcionan en tonos grises, pero cómo encontrar la tonalidad entre esas dos personas es lo más complejo. Además, que también yo siempre pienso que cuando uno está en pareja, pues tú también tienes que trabajar en lo que, o sea, por ejemplo, si tú tienes una conducta que no es agradable para otra persona, ponte a pensar un poco, dije, esta persona, tú quieres estar con una persona que tenga esta conducta todo el día, pues no, chuca. Tú quieres estar con alguien que te ame. Sí, allí nosotros tenemos que encontrar siempre un punto de equilibrio, que es ser compatible. Entonces, la compatibilidad entre las personas no se escanea como un código de barra, ni se va con un sombrero, yo soy compatible con tal persona. Pero necesitas tiempo, y por eso las primeras fases de conocer a las personas son muy valiosas y deben ser más extensas. Pero la primera fase, ¿como cuánto dura? Porque toda escoba nueva barre bien. Entonces, en la primera fase muestras lo mejor. Porque claro. Y después van saliendo los otros elementos. Yo creo que más que un tiempo, ¿qué preguntas tú puedes poderte contestar para saber que ya llegaste y ya terminaste esa primera fase? Sí, hay ciertos indicadores, y es uno de los primeros es cómo te sientes tú al lado de esa persona. Y eso te lo dejas preguntar a ti mismo, es decir, hablar con tu propio yo.
¿cómo me siento yo? Con tu mí mismo, mí mismo. Lado, ¿cómo tú te sientes al lado de Erika? ¿Cómo te sientes al lado de la otra persona? Entonces vas mezclando lo positivo, con lo no tan positivo, claro, lo más o menos con lo negativo. Y, claro, y vas haciendo una balanza. Exacto, y van a salir cosas negativas porque claro, obviamente nadie es perfecto, porque usted no lo es, tampoco va a pedir perfección a la otra persona si tú no lo eres. O sea, si las cosas negativas sobrepasan las cosas positivas, tú dejas eso. Ya, porque ahí está, no, o sea, está la respuesta y la ecuación. Sí. Hemos, y ya para cerrar, ¿no crees que hemos malinterpretado a través de todas estas películas de Hollywood, los cuentos de hadas, el verdadero concepto del amor? Sí, definitivamente pues, que harta sí. De los Hollywood, de hadas. Hollywood nos ha dado una versión américa completa de todo lo que no es el amor. Porque en el amor se sufre. Y se sufre, y ya lo hemos visto. Pero porque, se supera. Pero se supera. Sí, se trabaja juntos. Y es un trabajo cotidiano, porque no es fácil abrir la nevera y ver que nada más hay lo que a mí no me gusta. Un limón. Claro, un limón. Claro. Porque hace falta que la otra persona también esté allí constantemente en colaboración, en articulación y cooperando para que la pareja funcione. Las películas obviamente nos han llenado nuestros modelos y esquemas mentales a través del romanticismo. Pero las películas románticas, porque hay otras dramas que, por ejemplo, cuentan historias reales de parejas reales y de entonces, al final de todas estas películas encontramos que las personas quedan felices, pero en el amor no siempre es felicidad. Claro. Y la felicidad es meramente una emoción. El amor es un sentimiento claro. que tarda mucho más tiempo y que requiere de un largo periodo de comprensión y entendimiento entre las personas. Así es. Es decir, ver mi propio yo y cómo no se distorsiona para satisfacer a la otra persona. Eso es importante. ¿Sí? Porque si yo estoy complaciendo a la otra persona, a la pareja, obviamente no estoy siendo feliz. Estoy haciendo actos de complacencia que me llevan a una codependencia afectiva. Y eso no es felicidad amor. Para nadie. El amor más importante, el amor propio. Así usted es. Tiene que buscarse una pareja, yo siempre digo que sea como un arquitecto, que quiera construir contigo. Claro, y que esté con contigo en la en lo bueno y en lo malo. En lo bueno y lo bueno, bonito es decir, y lo feo, que claro, siempre quiera pararse al lado contigo con claro, los pelos y sin manillas. Que sea un espejo y una sombra. El espejo te refleja y la sombra nunca te olvida, nunca te separa. Eso lo vas a poner ahí en el pensamiento, escríbelo. Oye, derecho gracias. De autor. Derecho de autor. Busque una pareja que sea su espejo para que lo refleje y su sombra para que nunca se aparte de usted. Así es. David Sanjur, con esa idea.